visto de Isaro, Limones de Invierno, llegó en un momento extraño. Fue a finales de enero de 2020, justo antes de la pandemia, lo que frenó la presentación en directo de las canciones. Para resarcirse, la cantautora de Mayavia presentó en este 2022 Limones de Oro, una excusa para reinterpretar sus grandes composiciones con artistas a los que admira, como Zahara, que colabora con su voz en esta Delirios. Las dos, Isaro y Zahara, estarán participando el próximo miércoles, justo dentro de una semana, en una iniciativa de Radio 3 y del Museo Guggenheim para celebrar los 25 años que cumple la institución Faro de la Cultura y del Arte a nivel mundial. También van a estar actuando Guitarrica de la Fuente, Alice y Maren, y lo vas a poder disfrutar no solo por la radio, también en video streaming. Tienes toda la información sobre la jornada en la web de Radio 3. Generación ya, ole, ole, ole y ole, ya va a empezar, pero ya, un beso, viva Radio 3. Esas voces de la radio sexy. Buenas tardes. Generación ya, Radio 3. Prefiero no decir nada, por si lo empeoro. Prefiero no tocar nada, no vaya a ser que se rompa lo poco que nos queda, tan frágil como una huella en el fondo del mar. Se borra con mi vida, yo ya no veía que la magia se perdía y ahora la realidad es la única verdad. Solo nos queda esperar a que deje de gritar. Aunque, por supuesto, mi cátedra me la marco yo y yo me doy el honoris causa. Perdonen, no exacto, el honoris causa, porque el cum laude sería si me hubiera examinado y el honoris causa es más. Viene a ser casi como el Oscar honorífico o el Golden Globe de Silvia de Mil, que es especial, ¿me entendés? Entonces... vamos a... vamos a... vamos a contar mentiras. No es posible, porque si algo también que me encanta del espíritu navideño. Yo siempre he sido, ya de pequeño en el barco ahí, mis compañeros, en este caso hablo en masculino porque eran solo hombres. A ver, puede ser que alguno fuera fluido, pero ¿qué iba a contar? Pues si no, aparte de las sirenas, no veíamos nosotros otras cosas por ahí que tuvieran algo que ver con la mujer, con lo femenino. Y ya sabéis que la sirena es mitad humana, mitad pescado. Entonces, a ver, si viene a ser una mujer, pero es mujer más él. Entonces, bueno, ya sé que es muy complejo, ustedes que me entiendan, pero créanme porque es cierto, ¿sabes? Si se creen lo de la Inmaculada Concepción, ¿cómo no se van a creer mi vida en el No Man's Land desde el 31 de noviembre del 77 hasta abril del 2000?
20. Cuando vine a vivir con Ramón y luego el 31 de diciembre de este año ya se fue al barco, pero tristemente murió de un ataque de asma, como acuérdense que mal, que ahora está, se cumplen 100 años de la muerte del gran Marcel Proust, y Marcel Proust murió a sí mismo, mismamente, de un ataque de asma. La vi. Bohème o no, en su caso Bohème no era, era más que nada burguesa y autarquía, pero ciertos placeres en decasílabos tenía el chico. If you wanna comprend moi. Yo también recomiendo a toda la gente que tenga algo que decir que se haga YouTube solidari. Solitari en solidari, a ver, nosotros YouTube solitari es solidari, porque da hace, da es y justas compañía. El hecho de hablar cual sabor y por surtir el sol, every cualquiera noche posso salir el sol, que la fase final da Baby Goose, paseo, paseo. No vas tristoso, en farem fum. Que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Benvenuti, benvenuta, benvenuti a... Si a l'Istotis, tutis. From the sadness, we will make us joy, like Shakespeare say, like in that wind. In the winter of our discontent, it will grow a glorious summer. Y que the homes, like, mi casa es vuestra casa, etc. Entonces hay que ser, la vida sobre todo es para ir a tu casa de infancia, por Navidad, o ir a otras casas, o todas las casas son Navidad, o es Navidad en todas las casas, ¿sabes? Porque acordáronse que la historia cuenta, y ahí nació... En lo que es que ahora estamos contando, que dentro de nada seremos de 2020, el año 2023, nació en un establo, en un corral. Ahí, Jesús, ahí nació Jesús. Con María. Con María. No, interpretada por, cordialmente, padre, por Samantha Hudson. Y él interpretado por Cary Grant. Muy amablemente, las editoriales de la revista y libros respectivos. Y el niño Jesús os lo voy a presentar ahora mismo, nena. Esto se me está, que se me cae todo. Pero luego, aunque luego sí que hicieron el amor, se supone, porque fueron madre y mujer, el hijo Jesús no era biológico de Y todo esto es un tipo de resúmenes para que entendamos de dónde venimos, a dónde vamos y a dónde estamos. Pero celebramos la Navidad y todos tenemos que volver a casa, pero pensemos que... La Virgen María de la Navidad 2022-2023, by Samantha. Entonces la casa te la puedes hacer donde quieras. San José. Que Ramón ya durmió en el 2005. Cary Grant. Por poco lo recicla el cartón del papel, con el otro papel y los cartones que había ahí. No durmáis, aunque era cálido, miráis a Arch. Aunque cálido era el sitio, no durmáis. No sé la criatura. Chusa. Chusi. Chuso. ¿Vale? Y los vamos a dejar ahí porque aún ha nacido. Esto es lo, y luego os enseño el concepto de lo que son las reinas magas. Piero y Pepol. Tot podia a la poesia tenir una solució. Em semblava que a Itàlia... Las reinas magas viajan en barco, ¿eh? Y aún están ahí por llegar. En aquells versos avarats de la realitat immediata, pàgina 31. Pere Gil Ferrer, a la prova. Poema insòlit situat en els marges de l'obra, aquest text és tanmateix un dels més colpidors de Pasolini, poeta, i també del Pasolini en general. Poeta de les cendres, Edicions Prussianes, edició bilingüe. Llegirem la introducció de Pere Gil Ferrer. Per començar. Poema insòlit situat als marges de l'obra, entre els valors i marginals, segons l'edició de poesia completa de Mondadori. Aquest text és, tanmateix,
un dels més colpidors del Pasolini poeta i també del Pasolini en general en el terç final de la seva trajectòria. Fa contrast amb la seva obra poètica com, per exemple, el fa empirismo herético amb l'obra sagística. Tots sabem, i ell mateix ho diu aquí, que el punt més alt de la poesia de Pasolini és la seva lírica friulana aplegada al capdavall. Friulana és un dialecte, vale, aplegada al capdavall de la Meglio Gioventù, refeta poc abans de la mort i que té partidaris de les versions antigues i partidaris del Rifacimento Tardà. Crec que la versió antiga és en friulià i l'altra és en italià. Il Nascimento. I si això ens pot fer pensar en el cas de Carné, hem de tenir present que quan, en 1966, Pier Paolo Pasolini redacta Porte de la Ceneri, poema de la poeta de les cendres, Gabriel Ferrater publicà Les dones i els dies, mític llibre de la literatura catalana, que com podeu algunes i algunes i alguns saber, és homenatjat en el recull dietari del gran David Vilaseca. David Vilaseca, Els homes i els dies. Anem ferit. Vilaseca, a Els homes i els dies, formats per l'Hem ferit i... Bueno, i són dues parts. Deixa. Va guanyar el Premi Andròmina, l'altre no, perquè l'altre ja és publicat com mort. Bueno, seguim. Els paral·lelismes, sobretot en el cas de Ferrater, són Madres Paral·leles. A Netflix la podeu recordar. Paral·lelismes. La Penedor, que felicitats per la nominació a la millor actriu europea, junt amb d'altres 6 destacades, o 5 o 6 destacades intèrprets d'aquest any. El Carràs, felicitats, nominada a la millor pel·lícula. Carles Simón. Així com el Goya. I l'Os. I la família, el camp. On també és candidat. La pagesia, la contemporaneïtat. Els paral·lelismes, sobretot en el cas de Ferrater, són, crec... La vida en un poble. Però no pas inexistents. Pensem més aviat, avui, sobretot, en un poeta comú a tots dos. Préssecs. I, per què no, comuns també a tots dos, en l'Alberti o l'Auden dels anys 30? Això és una pregunta que es fa. Auden i Alberti dels anys 30 són paral·lelitzar avec i Pasolini i Pier Paolo. No, que aquest any recordem que hagués fet 100 anys. Pont mig, va deixar el marxo. L'agressiva escorça processística aparent pot mig emmascarar, però no pas manllevar ni malmetre un arc cadenciós de ritme oral. L'agressiva escorça prosística aparent pot mig emmascarar, però no pas manllevar ni malmetre un arc cadenciós de ritme oral, amb una saviesa extraordinària pel que fa a la partició dels versos. Res, certament, que pugui fer pensar ni de bon tros en el sintagma prosa retallada encunyat fa temps per Salvador Oliva. Tanmateix, res tampoc de la sensibilitat mèdica de Gabriel Ferrater. Gabriel, sinó una les dones i els dies. I David Vilaseca, Els homes i els dies. La millor joventut, Pier Paolo Pasolini. Així abocats de la Bologna nativa, de Torino, de la plaça Reial de Barcelona, del Born de Barcelona, el passeig del Born que tenim davant de, o sigui, al costat, per dreta, esquerra, esquerra, del Moraviu, del Parc de la Ciutadella, de l'Exposició Universal de Barcelona prèvia a l'altra, on llavors hi va haver un jurat. Ruta d'autor, l'expo de l'any passat d'art català contemporani. Bagba. No és possible. Ruta d'autor, Exposició Universal de Barcelona, del tombant saldit i l'altre. De resposta periodística, llegir poeta, Ciutadella, dell'escenari, sense moure's profundament, tal com ens de nou Montjuïc amb les Olimpíades, el Lai, adeu-siau, la Mina, Fòrum, Sala de Galvesos, Fòrum, 2004, Le ricordanze de Leopardi o ser sonets de Shakespeare, and now in the winter of our discontent it will grow a glorious. La capacitat d'invectiva directa, si s'escau, pot fer pensar en Neruda. El Cartero i Pablo Neruda, versió nova, actor d'aquest any, a Netflix, Twitter.
y la autobiografísima Malanjos de l'Aragón. De l'Egoman inacabé. Louis Aragón. Però tot és pur Pasolini. Tot és poesia. A ver, supongo que ahora entendéis por qué Jim Ferrer era Jim Ferrer. Y yo, Ramón, pedía, y yo sigo pidiendo, en nombre de Ramón y mío, y mis compañeros, compañeris, compañerinses, la gent provocada. El No Man's Land, otros 177, casualidad que fuera el año de nacimiento de Ramón y yo, equilicua, y yo... Claro, nosotros representábamos, nosotros estudiábamos particularmente la historia, las lenguas, la geografía, Naixement, la sociedad, Esposamento, de María Carmen, con Ramón, la cultura, el bautismo de Ramón, René y Jesús. Hay dos gemelos, dos blancos, uno nació en África, adoptado por los tíos, Teresa y Francisco, y no se ve en la foto, a moi, je n'ai pas vu la foto, mais je suis bautisé aussi, mais je n'ai... Suena el teléfono, suena el timbre, llega un WhatsApp, bisogna llega un... de Facebook. Di ricordare se io sono stato bautizzato dans la vie di No Man's Land, where I was living all those years until April 2020, during the COVID-19 period, when I come here to stay with Ramon 6 months until the 31st of December this year, that year. And then I'm playing his role. That he tried very hard. But it's a lot of failures. Process of living with joy, with a lot of joy, amounts of joy, of happiness, and incredible sensations of living in that day. Myself realized as lived by the dreams where we communicated in that for years. I know that way of communication is real, so I know that the memories from my dreams is my the living life of Ramon, but not mine, because I'm in the Navy School, No Man's Land. So we are always there since we were born until we come here to stay with our twins, because we are just men. There are other floats with women, with their navies. They are very sacred navies for two baby borns. From the second child that survived in life, and then you have to go, and it's very complex explanation, but I can explain you another day. Estoy hablando un poco de cómo funciona el barco, el No Man's Land. De los pocos que hay, que son hijos de algún indio o una india, de los originales de Estados Unidos del Norte, con un hijo de inmigrante de italianos, o con un hijo de inmigrante de irlandeses, o con un hijo, un inglés, hijo de ingleses, o con un hijo de uno de México, o uno, o un negro, o sea, o un hijo de negro ex esclavio. O sea, tienes que juntar las historias a nivel tan porcentual, genético. Esto es un poco, se hace aproximativo, ¿no? Os digo. Pero quiero decir, la biblioteca es grande, tenemos internet, lógicamente, pero parcelado. O sea, no, el uso de internet no es indiscriminado. Yo, por ejemplo, como soy ciudadano de lo que sería la península ibérica, todo estaba constrito ahí. Relaciones que podía tener la historia, geográficamente estoy hablando. Pero a partir de la historia, o sea, todo está exclusivo a partir de la geografía y los lazos de la historia que se van creando, pero desde ese lugar. Entonces yo tengo acceso a toda la información que tenga algo que ver, quiera, quien haga. Nosotros no sabemos quién hacía la... Ibérica Península. Del No Man's Land y los otros muchos barcos que hay en el mundo con chicos y chicas separados por sexos para que no haya la posibilidad de un Jesucristo o una Jesucrista, o sea, de un hijo de Adán y Eva. No, o sea, es como que Adán y Eva, o sea, es como, o los castran para que no tengamos hijos, o separan, se separan por sexos para que no haya más hijos, porque aparte tú estás haciendo una función ahí de personaje sustituto, de doble, de escenas de acción, de escenas de toda la vida, de lo que te quede de vida, estás haciendo, preparándote para ser el doble en un momento dado de tu hermana o de tu hermano, ¿sabes? Entonces, tienes que tener la información un poco constricta a tu país.
y sobre todo luego por las noches, ahí es cuando sí que nos comunicamos. Tu otro, o sea, el tuyo, tu gemelo que está en tierra o tú que estás en mar, ¿no? Bueno, en fin, que yo me servía mucho de España, teníamos, había sesiones que nos contábamos un poco para los otros sepan también de los países, porque la gente también como hoy en día está de viaje, conoce cosas, recomendábamos lo que íbamos leyendo. Para todo lo que íbamos leyendo, tenemos un plan de estudios muy bastante arduo, con bastante contenido, lleno. Pero a la vez, claro, no trabajábamos. Bueno, es que deberíamos hacer las cosas. Tramo María de Mayrín Valle en Clan, Tramo Gómez de la Serna, Tirso de Molina, Quevedo, Cervantes, pero no había otra opción. Montserrat Roig, Mercè Rodoreda, Manuel Vázquez Montalbán, Talent Simoix, Jaime Gil de Viedma, Ana María Matute. Porque no suele pasar que una persona se quiera suicidar, una gemela se quiera suicidar. Teresa de Jesús. En Teresa, a lo que nadie se quiere suicidar nunca. Y o sea, la mayoría de veces no se quieren suicidar nunca. Buñuel. Entonces, bueno, claro, ninguna ha salido de la. Nadie ha vuelto. Bueno, alguna ha vuelto porque. Carlos si Saura. No se quiere suicidar todavía por tercera vez. Vázquez Montalbán, no Plácido Berlanga, Manresa, Kassel. Ponga. Un dos, pobre a cenar a su mesa hasta Navidad. Mundo, ¿no? El del que sabe todo el conocimiento del de su zona, pero viviendo en un barco solo con hombres, con lo que realmente la homosexualidad se practica. Maybe just los, for males, no man's land, but all the others. Como la vida real, ¿no? Más o menos. Bueno, es complejo. Entonces, pero vamos a. Por esto lo cenaba yo, Jim Ferrey con Pasolini, que yo, Pinchy Ferrey, es el que les proporcioné. Y Pasolini nos lo presentó, por supuesto, en italiano, y ahí nos quedamos todos fascinados. Ah, que es un poema largo, no me mates. Pero sí, sí, sí. El I Decide, llevamos a leer. Nos toca de hoy porque es larguísimo. Y que te puedas admirar, pues lo que hemos un leído. Un poco. La introducción de Jim Ferrer. Páginas 5 y 6 la introducción, pero ahora voy a seguir un poquito más. Para quizás mañana, quizás, whatever. ¡Qué fuerte! Mira, mira, mira. Y digo así. Pàgina 12. Llegirem la versió italiana and maybe just Spanish, well, who knows, who knows, who knows. No perdamos a la Virgen, bueno, pero el niño aún ha nacido. Sono uno che è nato in una città piena di portici nel 1922. Ho dunque 44 anni che porto bene. Soltanto ieri due o tre soldati in un boschetto di puttane me ne hanno attribuiti 24, poveri ragazzi che hanno preso un bambino per un loro coetaneo. Mio padre è morto nel 59, mia madre è viva. Piagno ancora ogni volta che penso su mio fratello Guido, un partigiano ucciso da altri partigiani comunisti, era del partito d'azione, ma a suo mio consiglio lui aveva cominciato la resistenza come comunista, sui monti malediti di un confine disboscato con piccoli colli grigi e sconsolate prealpi. Quanto alla poesia ha cominciato a 7 anni, quanto alla poesia ho cominciato a 7 anni, ma non ero precoce se non nella volontà. Sono stato un poeta di 7 anni come Rimbaud, ma solo nella vita. Ora in un paese tra il mare e la montagna, dove scoppiano grandi temporali d'inverno, piove molto. In febbraio si vedono le montagne chiare come il vetro appena al di là dei rami nudi, e poi nascono le primule sui fosi in odore, e d'estate gli appesamenti piccoli di grano turco alternati e quelli verde cupo dell'erba medica si disegnano contro il cielo sfumato come un paesaggio misteriosamente orientale. An Sokun, que va néixer en una ciutat plena de porxos el 1922. Tinc, doncs, 44 anys. Caduc bé.
Tan sols ahir, dos o tres soldats en un bosquet de putes me n'han atribuït 24, pobres xicots que han pres un infant per un coetani seu. El meu pare va morir el 59. La meva mare és viva. Ploro encara cada cop que penso pel meu germà Guido. Un partisà mort per altres partisans comunistes. Era del Partito d'Azione, però segons el meu consell ell havia començat la resistència com a comunista. A les muntanyes maleïdes d'una frontera aixorca amb petits colls grisos i els prealps desconsolats. Pel que fa a la poesia, vaig començar als 7 anys, però no era precoç sinó en la voluntat. He sigut un poeta de 7 anys, com Rimbaud, però només en la vida. Ara, en un poble entre el mar i la muntanya, on hi esclaten grans temporals, a l'hivern hi plou molt. Al febrer es veuen les muntanyes clares com el vidre, apenes darrere les blanques nues. I després neixen les prímules a les rases inodores i a l'estiu els parcel·les petites de blat de moro alternades amb el verd fosc de l'alfals es dibuixen contra el cel borrós com un paisatge misteriosament oriental. Seguirem. Crec que és el poema que farem durant aquestes festes de Nadal. Per tots vosaltres, poeta de les cendres. Tingueu molt bona tarda, capvespre de la Immaculada Concepció de Maria allà al naixement. Maria, Mother of Chusa, Chusa, Chuso, Chusi, i Saint Joseph, Sant Josep, Josep, Baikari Grand. Bones festes nadalenques. Properament, encara falta. Nos vediamo, ci vediamo dopo andare a Jerusalem. Amici, ciao, bellis.